Continuamos en la brújula de la semana, 11 horas 5 minutos. Y uno de los temas que en la semana tuvieron mucha repercusión y que tiene que ver con nuestra zona es el que involucra a la refinería de San Lorenzo, hoy hasta este momento, hasta hoy, en manos de la empresa Oil, que tiene parada su producción desde hace algunos días, una semana ya casi, y eso ha llevado mucha preocupación porque no se avizora todavía cuál va a ser la continuidad de la empresa. Ahora lo vamos a charlar con Héctor Brizuela, el secretario legal del SUPE, que nos cuente un poquito cómo llegamos, ¿no?, hasta acá. Pero lo concreto es que en el día de ayer se realizó una masiva movilización, como hace mucho no se veía en la ciudad de San Lorenzo, que congregó a muchos sectores sindicales, que congregó a muchos sectores políticos y por sobre todo a la comunidad sanlorencina, que le da la sensación a uno, siendo ahí de la zona, que tienen la memoria colectiva, que tienen su ADN, los tristes momentos que se vivieron con el cierre de YPF, las consecuencias que eso trajo para toda la región, no solo para los YPFianos, y me parece que un poquito también eso empuja, ¿no?, la preocupación ante la situación de hoy. Estamos en comunicación con Héctor Brizuela. Buenos días, Héctor. Germán Mangione te saluda. Germán, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, digo, antes de meternos en concreto en tema, para el que no viene siguiéndolo, digo, breve, sintético, ¿cómo llegamos hasta hoy una empresa como Refinería San Lorenzo parada y con la preocupación del posible cierre? Bueno, una multiplicidad de factores, pero para resumirte, Germán, en principio ha quedado a la vista en el propio expediente concursal el desmanejo que hubo del empresariado nacional, entiéndase los titulares anteriores de la empresa, o por lo menos quien es hasta ahora Cristóbal López y Fabián de Sousa, y los que lo siguieron también, provocando deudas millonarias al fisco, y esa es una de las consecuencias que surge palmariamente. También hay responsabilidad, o por lo menos una postura firme de la FIP en cuanto a no permitir ningún desahogo financiero, ningún plan de pago, uh-huh. Y eso lleva a la empresa a una situación de crisis en que se encuentra actualmente, de tal gravedad que siquiera tenemos materia prima para procesar. Y quiero también mencionar que hay una cuestión de política energética, una decisión que en definitiva impacta también en esta cuestión, que es la eliminación de los aranceles o el pago de los derechos de importación del crudo y sus derivados a partir del 1 de enero de este año, que hace aumentar el margen de rentabilidad aquellos que quieren importar productos y no producirlo en el país. Claro, empieza a ser más rentable directamente comprarlo fuera que generar el producto, con lo que eso implica para el trabajo local, ¿no? Digo, ante esto, uno piensa, Refinería San Lorenzo, una empresa de 80 años, ¿cómo está posicionada? ¿Es una empresa que hoy tiene posibilidad de trabajar? ¿Qué es lo que hace además del procesado? Digo porque uno, conociendo algunos datos, como por ejemplo que participa del 25% de la fabricación de asfalto, dice, no es un mal negocio hoy la empresa Refinería. No es un mal negocio, es una empresa totalmente rentable, empresa sustentable, manejada como corresponde. Por eso que no nos hagan creer, los trabajadores la conocemos, y que no le hagan creer a la sociedad de que es una empresa que no es viable. Como bien decías vos, tiene una participación importante en el mercado de asfalto, tal es así que es una de las tres refinerías en el país con posibilidad de la producción de asfalto. Tenemos la producción de gasoil, tenemos tres muelles en plena hidrovía, que es aquellos actores que hoy están mirando el expediente de cerca y que pretenden una participación. Lo único que quieren son los tres muelles de la refinería y su planta de despacho, ya que desde allí tenemos una salida de la hidrovía directamente que permite realmente, claro, una operatoria de esas características. Por lo tanto, sí que es rentable. Le decíamos al gobernador, al ingeniero Lichi, la semana pasada, que la rentabilidad está asegurada, que es viable, que no tenga miedo, que confíe en los trabajadores como nosotros confiamos en él para que ponga en marcha la refinería, ya que tenemos dos problemas hoy. Uno, el económico y social, que son la pérdida de casi 400 empleos de manera directa y otro tanto indirecta. Llegamos casi a 1.000 familias del cordón industrial, uh-huh, que vamos a quedar en la calle, y a eso hay que agregar el impacto ambiental que produce la refinería parada. Un impacto ambiental que, acorde a una inspección del Ministerio de Trabajo, requiere solamente para la atención de la barrera y los privados 100 operadores. Le decimos al gobernador, no creemos que ningún privado venga
a usufructuar el muelle, las instalaciones de despacho que están a 2 kilómetros sobre el río Paraná para dejar 100 operadores atendiendo el impacto ambiental. No lo van, claro, a hacer, van a pretender sacarle la rentabilidad a los muelles y dejarnos en San Lorenzo y en Santa Fe ese grave problema. Digo, ante esto, ustedes ayer en el acto, junto con Canseco, daban algunas posibilidades o algunas opciones que vienen barajando para que esta situación se revierta. Digo, por un lado, ¿cuáles son las opciones? Y por otro lado, ¿cuáles son las trabas para que esas opciones avancen? En principio, nosotros le manifestamos al primer mandatario provincial que la ley nos permite una salida en ese marco, que es la cooperativa de trabajadores. Obviamente que la cooperativa de trabajadores en este negocio tenemos, lo que sí contamos es la mano de obra calificada, que la propia Organización Internacional de Trabajo la define como escasa, que es la mano petrolera. Ajá. Y a partir de allí la voluntad y la convicción de los trabajadores de hacerla funcionar, pero bueno, requiere el apoyo económico y político de alguien que puede ser la provincia de Santa Fe, que nos acompañe, si no, a golpear las puertas de algunos inversores que realmente le apuesten a la producción, porque en ese marco creemos una salida, y por qué no una empresa energética provincial para quedarnos con un activo estratégico y que ha convertido al cordón industrial en lo que es hoy. Así que esas son las posibilidades, y en principio hay una reunión el día lunes entre los interventores judiciales y la AFIP, porque ya el informe dice que la empresa en el estado que está actual, liquidez total, no es viable, y el camino es la quiebra si la AFIP no produce una quita en la deuda, una espera, y libera los fondos que tiene embargados cerca de 900 millones de pesos para que podamos adquirir materia prima, por ejemplo, YPF. Por lo tanto, hoy ya la decisión está en ese marco, en el marco político. Si la AFIP no queda otro camino que la quiebra. Y ante eso, creo que el gobernador, las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe tienen que estar a la altura de las circunstancias y acompañarnos en un proceso de reactivar la refinería. Héctor, te agradecemos muchísimo este ratito de charla con la brújula de la semana, y bueno, seguiremos de cerca el tema, los micrófonos siempre abiertos de la brújula de la semana y de la UOX para contar cómo sigue. Germán, muchas gracias a ustedes por la preocupación permanente y un abrazo fuerte de parte de los petroleros de la refinería. Un abrazo grande, Héctor. Charlábamos con Héctor Brizuela, de los trabajadores del SUPE, del cordón industrial. Bueno, esta es la preocupación. Cuando uno ve el desfalco, cuando uno ve las dos partes, ¿no? Por un lado, el desfalco que ha hecho el anterior dueño, Cristóbal López, claro, y los nuevos interventores que vinieron cuando Cristóbal López cayó en cana. La verdad que uno ve honorarios por 50 millones de dólares en una empresa que estaba a punto de quebrar. La verdad que lo que ve son delincuentes con patente, ¿no? Y por otro lado, un gobierno nacional que podría salvarlo, pero da la sensación que juega a que la empresa se ahogue para que lleguen algunos capitales, como por ejemplo, para ponerle nombre y apellido, los de Pampa Energía, que reciben material de refinería San Lorenzo. Pampa Energía, la empresa de Midland, la tienen ustedes, la empresa de muy cercana al gobierno nacional, y que se les hace agua el bolsillo cuando ven los puertos que tiene la empresa refinería, puertos estratégicos en la región, o inclusive se hablaba también del interés de Shell, la empresa vinculada al secretario de Energía de la Nación, Aranguren, por quedarse con hoy. Una idea que, por un lado, hay los que se hicieron ricos a costa de fundir la empresa, y por el otro lado, los que quieren que se termine de fundir para quedarse con los restos, claro, y hacer un negocio sin los laburantes. En el medio están los laburantes y, bueno, la están peleando.